Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Si se puede, si se puede, deja que lo malo al viento se lo lleve. Que el amor de Dios tu corazón lo lleve. Con la ayuda del Creador todo se puede. Si se puede. Me gustó la canción, sí se puede. ¿Viste, Nilda? Estamos ya. Y tú bailando, eres la mujer más alegre que conozco. Me encantas. Gracias por estar gracias, aquí en La Mujer gracias. Actual. Bueno, pues resulta que Nilda Chiaraviglio estará ya para cerrar este mes de enero en el Metropolitan. Sí, en el Teatro Metropolitan. ¡Wow! Vamos a estar el 26 de enero en una conferencia presencial, lo cual me tiene muchísima emoción. ¿Pero porque cómo? Abrazar a la gente y mirarla a la cara, ver lo que le está pasando, escuchar todas las preguntas, que siempre pongo espacios de preguntas, porque a mí lo que me nutre de nuestra comunidad es que me hagan las preguntas. Porque entonces me gira a mí la piedra. Claro. ¿Sí? Entonces, yo hago reflexiones, les gira a ellos. Ellos me preguntan y me gira a mí. Entonces, es muy bonito. ¿Sí? ¿Esto va a ser a qué hora? ¿Cómo lo tienes programado? A las 8:30 de la noche. Ahí los espero. En el Metropolitan, pero ya pidan sus boletos porque eres tan taquillera, como decimos aquí en México, que tú, bueno, te anuncias y luego la gente empieza a buscar sus localidades. Entonces, la fecha es, repetimos, 26 de enero, 8:30 de la noche en el Teatro Metropolitan. Y agárrense, amigos de Tijuana, gracias por estar en sintonía con nosotros. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estarás por allá. Estaremos por allá para festejarnos todas. Y en mayo, el 7 de mayo, en Telmex, el Teatro Telmex Guadalajara, que es enorme. Sí, sí. Y realmente va a ser una experiencia maravillosa. Y ya están también ustedes avisados para que vayan pidiendo sus localidades. Nilda Chiaraviglio ama viajar y estar cerca. Ella se acerca a nosotros. Aparte de que cuando tú empiezas un live, luego ahí ya tengo activada la campanita, empiezas el live y yo luego ya entré para ver qué me va a decir Nilda hoy. qué preguntas me va a lanzar, me va a poner a trabajar en qué. No descansas, Nilda. Todo el tiempo estás en contacto con tu comunidad. Sí, sí. Y crece y crece. Y la verdad que yo estoy fascinada. Esa es mi pasión, mi alegría, mi sentido de vida. Sí. Yo lo sé. Sí. Bueno, ¿por qué nos parece que hay gente a la que se le facilita poder y otros a los que se nos dificulta poder? Uh-huh. Y dice uno, pues, ¿por qué a mí? Y ves al de enfrente y dices, pero mira, lo que se propone va y lo consigue. ¿Qué sí. ¿Por qué? ¿Qué tienen ellos? ¿Con qué nacieron que no tengo yo? No. Bueno, sí, hay gente que tiene talentos muy especiales, ¿no? Y nace con talentos especiales. Tenemos grandes científicos y grandes artistas, ¿no? Los Mozart, los Einstein, ¿no? Llegan a la vida con talentos. Pero los demás los desarrollamos. Y los desarrollamos gracias a lo que nos pasó en nuestra vida. ¿Te cuento un caso? Venga. Un señor me cuenta que fue el hijo número 6 de un matrimonio, pero los 5 anteriores eran muy mayores. O sea, les llevaban 15 años al bebé que nace. ¿Okay? Y la madre y el padre, para poder sostener toda aquella estructura, trabajaban permanentemente, ¿no? Y entonces todos los hermanos, pues era el puchembang, ¿no?, de todos sus hermanos, yeah, especialmente del que le seguía. Pero entonces él aprendió desde chiquito a que tenía que comportarse de una manera específica para cada uno distinto, ¿sí? Entonces, para este era el amoroso, el mimoso, y para aquel era el juguetón, y para aquel era el peleador, y para, ¿no? O sea, uh-huh, él aprendió eso. Uh-huh. Hoy en día es uno de los grandes artistas del país donde vive, ¿sí? ¿Por qué? Porque él puede representar cualquier papel. Wow. ¿Okay? Entonces, aquello que pudo haber sido una niñez horrorosa, ¿sí?, donde él no podía ser él mismo, uh-huh, lo convierte en su edad adulta en un talento, ¿sí? Y muchos de nosotros
nos pasa lo mismo. Si revisamos cómo logramos sobrevivir en nuestra infancia lo que nos tocó, probablemente eso que hicimos para sobrevivir, ahí está la clave, hoy en día puede ser nuestro mejor talento. Hay que revisar. ¿Sí? Hay que revisar. Hay eso que va revisar. Para todos. Para nos todos. Estás dando una enorme clave. Sí. Vamos a echarnos un clavado a sí. ese tiempo. Sí. Fíjate qué capacidad de adaptación tuvo este chavito, ¿no? Sí, sí. Con cada quien fue desarrollando una habilidad diferente para tener una convivencia sana. Bueno, sí, para sobrevivir. ¿Sobrevivir? No, para bueno, sobrevivir. Dios. No. Nilda, tú eres muy buena para todo este tema que tiene que ver con las parejas. Sí. Porque conflictos en pareja y todos. Hace rato hablaste de uno, hablaste de la infidelidad. Sí. Es uno de los muchos conflictos sí, que sí. hay. Tú nos pones siempre a reflexionar y a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si lo que quieren es ser felices, uh-huh. aguas, hay claves. Sí. Y tú nos las dices. Sí. Algunas decimos, ¿qué está diciendo Nilda Chiaravillo? A veces sí nos pones así como, sí. ¿cómo me está diciendo eso Nilda? ¿Será por experiencia o por qué? Sí, también. Porque, ¿qué pretenden? Estar juntos para ser felices, ¿no? Sí, y tal vez ese sea el problema. Es juntos, no revueltos. ¿Sí? Nuestra cultura... Cuando nosotros nacemos, los seres humanos nacemos sumamente dependientes, sumamente vulnerables, ¿sí? Si alguien no nos cuida, nos morimos. Sí. ¿No? Entonces, esa dependencia profunda lleva a construir en nuestro cerebro conductas de dependencia, ¿sí? O sea, el niño, el bebé, ¿qué hace para comunicar sus necesidades? Llora, uh-huh. ¿no? Entonces, lloro... Necesito, lloro, me dan, ¿no? Hay, acá se hace un camino neuronal. Necesito, lloro, me dan. Hay gente con 50 años dice, necesito, lloro, me dan. No, ¿sí? Okay. Igual que cuando era bebé. Igual que cuando era bebé. Después, bueno, empezamos a comer a solos y la escuela, los amigos, el trabajo, el dinero, y llegamos a cierto nivel de independencia. Nacemos totalmente dependientes. Luego nos hacemos independientes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué propone la cultura? La interdependencia. Uh-huh. O sea, nos vamos a compartir dependiendo. Entonces, todo lo que no hemos resuelto en nuestra infancia, queremos resolverlo con la relación de pareja. Entonces hay... señoras que dicen, estoy cansada de ser su mamá, hay señores que dicen, estoy cansado de ser su papá, me trata como si fuese su hijo o su hermano, pero yo quiero una pareja. O sea, esto se escucha permanentemente en las relaciones de pareja. ¿Cuál fue el problema? Que en la relación de pareja es imposible resolverlo con las herramientas que teníamos en la infancia. ¿Sí? Necesitamos otras, necesitamos ser interindependientes. No solo lo que teníamos en la infancia, sino toda la independencia que hemos ido logrando, ¿m? Cuando aprendimos a agarrar la cuchara y comer solos, a atarnos los zapatos solos, a ir al trabajo solos. Cuando aprendimos a hacer todo eso, desarrollamos nuevas habilidades, ¿sí? Que pareciera que cuando entramos en pareja, las perdemos, ¿sí? Entonces, lo que, la idea de después de esta sensación de independencia, lo que sigue es compartirnos sin perder la independencia. Exacto. ¿Sí? Interindependencia. No, interdependencia. Interindependencia. Independencia. Hay una gran diferencia. Sí. Sí. Nilda, yo me podría quedar aquí platicando contigo. Bueno, ¿qué quieres? ¿Todo el día? Gracias, qué hermosa. Gozo tanto tu presencia, nos haces pensar, nos pones a captar que sí, sí podemos, sí, sí. Sí, sí se puede, siempre sí se y cuando puede. Yo sepa también con quién juntarme para saber que elegir. Me dé. Pues bueno, pero empiezo por juntarme con Nilda, que me hace pensar para actuar en consecuencia y cambiar el camino
corregir el camino y ver otros resultados. Sí, y lo maravilloso, lo realmente milagroso del ser humano y de la vida, es que desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos en permanente transformación. Absolutamente. Hacia dónde queremos transformarnos es una decisión que va a ir transformándose a través de la vida. Y está perfecto. Así es. ¿Viste esa frase tan conocida? Es que tú ya no eres como antes. Afortunadamente. Pues claro que no. O sea, entonces, nadie puede ser como antes. ¿Sí? Ni modo que involucionara. Sí, tengo que evolucionar. Es esa idea de que si me gustó aquello, todo tiene que ser igual. Es planear tu frustración, pues. Exacto. No, es imposible, ¿no? Es cierto. Ser como antes. Vamos siendo, ¿no? Yo soy, ¿no? Yo soy fuerte, yo soy hermosa, yo soy lo que sea. Todo lo que tú te digas yo soy te limita, ¿sí? Hay que decir, sí, yo soy cabrona a veces. Y yo soy fuerte a veces. Y yo soy hermosa a veces. ¿Según? Sí. Y otras veces, no, otras veces soy otras cosas. Así es. ¿Sí? Entonces, cuanto más flexible eso. ¿Sí? Esa es la idea de quién voy siendo, más fácil es el transcurso por la vida. Gracias, Nilda Chiaraviglio. Nos vemos en el Metropolitan el día 26, 8:30 p.m. Eso. Boletos en Ticketmaster. Allá estaremos para darte un abrazo y para decirte siempre gracias. Gracias a ti. Lo mejor para ti, Nilda. Y a toda tu gente. Y que te sigan en tus redes sociales. Sí. ¿En todas estás así? Sí, como Nilda, sí. Nilda. Sí, en todas, sí. Ahí sí. Está Nilda Chiaraviglio, nuestra querida Nilda. Yo ya me voy, que nos despidamos. Ya me están diciendo adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Se quedan en Grupo Fórmula. Yo los espero todos los días a las 10 de la mañana aquí por televisión la próxima semana. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.